de acuerdo, el problema prácticamente lo tenemos acá arriba, aquí en el cerro. Sí. Y ahí lo demás, sucesivamente, aquí abajo también, porque ahí casi lo está viniendo así. Lo mismo les está viniendo cada vez, ahí, usted sabe, bien a los 15 días, 10 días, 12 días, y entonces es un problema. Y ahí, ¿pero los pagos están haciendo puntuales? No, pues si los pagos hay, prácticamente la gente está pagando. Sí. ¿Ah? Y estamos pagando. ¿Están en agua de Choloma? No, exactamente, sí, agua de Choloma. ¿Cómo cuántas familias son las afectadas acá? No, yo aquí prácticamente yo de al todo no le puedo dar información de al todo cuántos pero somos. ¿Cientos de personas las que afectan? No, de acuerdo, aquí por un aproximado, ya si le vamos a hablar por toda la colonia, no, aquí prácticamente es unas 400 o 500 familias, sí. O 200, así, un aproximado, ¿va? Cuando no les llega el servicio de agua potable, ¿cómo hacen con el agua? Ay, ¿cómo tenemos que hacer? Ay, mira el lomo, ir a buscar así donde hallar su botecito, sí. Para servirse. Sí. ¿Ahora anda buscando agua usted? Exactamente, aquí desde la vecina, ¿ves? Sí. He llevado mi botecito ahí porque estoy mero seco. Sí. Seco, seco. ¿Usted en su casa cuántos días no tendrá agua? Tengo 15 días. 15 días. Sí, está seco, estamos secos ahí. Sí, sin una gota de agua. ¿Pero este problema lo han tenido permanentemente o es esporádicamente? Bueno, mire, ahorita para acá, prácticamente ahorita de un mes, casi un aproximado, de estar teniendo este problema del agua. Sí. Sí, antes de esto, hemos estado teniendo la agüita, aunque sea cada 7 días, cada 6 días, cada 8 días. Bueno, difícil la situación que viven vecinos de la colonia Los Almendros de Choloma, mucho tiempo ya sin agua. Pues mire, aquí tenemos ya casi 20 días que estamos sin agua. Nos están diciendo que los van a entregar el agua por lo menos un día y otro día, y están con eso, los bomberos no son eficientes. Bueno, y más no sé qué piensa, ¿va? Porque la mera realidad estamos críticos ya. Sin el sustento no lo podemos ni bañar porque no hay agua. Entonces le pedimos nosotros de más que nos ayuden pues con ese caso, porque es demasiado, ya mucho tiempo. ¿Y los pagos lo están efectuando normalmente? Estamos eficientes, tenemos todos los recibos de pago. Bueno, incluso mi papá hace 10 días fue a pagar. Entonces tenemos mes a mes que el agua va. Y hay veces que nos viene 2 veces por mes nomás el agua acá. Entonces el agua antes nos venía 2 veces por semana. Antes lo sustentábamos, ahora casi mente no. Estamos que queremos que nos apoyen, ¿me entiendes? Los medios de comunicación para que nos ayuden el problema del agua, ¿verdad? Porque ya varios vecinos aquí los estamos quejando que el agua no los viene. La mera realidad no los viene el agua, entonces necesitamos que nos apoyen en eso. Estamos poniendo la denuncia para que nos ayuden. ¿Ustedes tienen este problema de servicio de agua potable en este momento? Sí, tenemos como 15 días de estar sin agua, que la pipa vino el antier jueves. ¿Antier vino? Sí. Y nos tocó que jalar y estamos, mami, hasta con dolor de cuerpo. Y nos ha tocado ir allá hasta por el puente a traer agua porque no tenemos agua aquí. Y yo creo que no deberían de ser tan injustos porque supuestamente abajo tienen agua y nosotros tenemos más de 15 días. Sí. Bueno, por acá también usted es afectada también sin agua en su casa. No solamente. Sí, ya tenemos varios días de estar sin agua y solo dicen que van a tirar el agua y no la tiran. Aquel día nos vinieron a engañar diciendo que cuando vino la pipa, que iban a tirar el agua ese día y no la tiraron. Y mire, hasta el día de hoy no tenemos nada de agua. Y usted ya, el muchacho ya firmó y vio cómo estamos sin agua, sin nada de agua, con el montón de ropa sucia porque no tenemos agua. Cuando vienen aquí los carros así que venden agua, ¿cuánto les cuesta el barril? No vienen a vender, solo ese día que vino la pipa. Vamos a traer abajo en los carros. ¿Más de 2 kilómetros? Sí, más de 2 kilómetros. Bueno, por aquí también quiero contar con otras damas acá. Pues es problema porque se han quedado sin agua. Ustedes son las que sufren porque no hay agua en sus cocinas, en sus hogares. No tenemos nada de agua, ni en las pilas, ni en los barriles, ni en nada, ni para bañarse, ni para lavar trastes, ni ropa, nada. Sí. Tenemos un montón de ropa y no la hemos lavado porque no hay agua.